Buenas noches, Edwin. Bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Ya estamos por acá listos. Muy bien. Gracias por su puntualidad. Buenas noches, María Elena, bienvenida.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Voy a dar unos 2 minutos y si no, vamos a iniciar la clase. Tal vez por ser primer día, todavía les cuesta poder conectarse. Muy bien, vamos a iniciar. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Básico 1, donde ustedes van a aprender toda la parte básica y técnica que debemos de saber cuando nosotros iniciamos Excel. Quiero presentarme. Mi nombre es Vanessa Astrid Rodríguez Córdoba. Soy ingeniera en sistema y es un gusto para mí poder compartir con cada uno de ustedes. Acá nos encontramos en el Centro de Formación Inglés Corporativo, el cual para mí es un honor estar con cada uno de ustedes. Quiero hablarles un poco de mi resumen laboral. Fui coordinadora académica del proyecto de bachillerato virtual en el área de educación media, Edúcame. Soy docente en el área de informática en las instituciones de Ciudad Mujer y Capepade. Trabajo también para el Centro de Formación Profesional San José. Soy docente y monitora de la Universidad Evangélica de El Salvador y facilitadora acá en lo que es inglés corporativo a la fecha. En mi educación tengo 2 carreras. Tengo un técnico en mantenimiento de computadoras y tengo una ingeniería en sistema en la cual pues, la saqué en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Tengo una especialización de diseño y soluciones en la nube. Y además de eso, soy certificada de la formación de formadores impartida por el Centro Internacional de Formaciones de UIT Turín, Italia, en modalidad virtual. Es para mí un gusto poder compartir con cada uno de ustedes y que puedan conocer la forma en la cual podemos trabajar con el programa de Excel. Muchos saben algunas técnicas en las cuales se trabaja. Cuando nosotros hablamos de Excel, es una acción en la cual en nuestra vida laboral la utilizamos frecuentemente. Entonces, yo quiero llevarlos paso a paso en la forma correcta de conocer a Excel y de poder interactuar de la mejor manera cada una de las acciones. Y los voy a llevar a la parte más importante, no solamente de reconocimiento, sino que también ustedes puedan trabajar y hablar técnicamente cuando nosotros nos referimos a un programa, que en este caso sería Excel. Quiero compartirles a cada uno de ustedes las normas de convivencia.
Cuando usted desea hacerme una pregunta, puede levantar la mano virtual que tenemos acá en la plataforma de Zoom. También puede activar su micrófono en cualquier momento. Usted puede hacerme la consulta si algo no está quedando claro o si tiene alguna pregunta. Les pido el favor de guardar silencio en la hora de la clase formativa. Quiero decirles que desde el momento que ustedes ingresan a la clase, o en este caso a lo que sería la plataforma de Zoom, automáticamente esto está siendo grabado. Para que posteriormente ustedes, si han tenido algún inconveniencia de conexión o no pudieron en su momento entrar a la clase, posteriormente ustedes la van a poder observar. También dirigirse con respeto a sus compañeros y a la instructora. Y algo muy importante, les pido por favor activar su cámara. Creo que ustedes antes de poder iniciar este curso tuvieron una charla informativa donde una de las peticiones que se les hizo es que su cámara debería de estar activa en toda la clase formativa. Entonces les pido por favor que puedan activar la cámara y que no tengan en ningún momento ninguna duda en realizar alguna consulta. Es importante que si ustedes han entrado a este curso es porque ustedes quieren aprender Excel. Y para poder aprender Excel, no se tienen que quedar con ninguna duda. Ustedes con gusto la pueden hacer. Tenemos una hora exacta para poderles mostrar y enseñarles paso a paso la forma correcta de poder trabajar Excel. Y para eso, miren, me voy a ir en este momento a lo que sería nuestra aula virtual. Creo que se las había compartido al inicio. Este sería el entorno de nuestra aula virtual, en la cual ustedes tienen que ingresar y poder trabajar las actividades que se encuentran acá. Recuérdense que usted tiene que completar el 80% para que se le pueda otorgar lo que es el diploma. Además de eso, de estar ingresando a su clase síncrona, porque también ahí tenemos otro 80% para que se le pueda dar lo que sería su diploma que lo acredita que puede Excel básico. Cuando usted ingrese al aula virtual, para los que no lo han hecho, quiero comentarles que nos vamos a ir a la opción donde dice ver curso. Les va a aparecer esta pantalla que les estoy mostrando. Y tenemos que dar clic donde dice conceptos básicos y entornos de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar trabajando sobre 4 semanas. Y estas 4 semanas se dividen en 4 secciones que ustedes están observando acá en pantalla. Esta semana nos corresponde sección 1, que sería conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel, en el cual ustedes van a poder visualizar el material teórico. Y además de eso, ustedes van a poder encontrar lo que sería un video referente a la clase del tema correspondiente. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Usted va a tener que dar un clic a cada una de los iconos que se encuentran acá. Van a poder observar lo que es un video donde el maestro les explica paso a paso del tema que ustedes acaban de leer. Y además de eso, miren, acá se encuentra un enlace para que ustedes puedan descargar la plantilla que su docente les explica acá en el video y que ustedes en conjunto puedan irla trabajando. Es importante que ustedes puedan tomar un tiempo y que puedan interactuar en el aula virtual. Pero interactuar no es solamente que yo ingreso y que aparezca este chequecito que ustedes están observando acá, sino que también ustedes puedan leer la información que se encuentra aquí, para que cuando usted venga ya a la clase síncrona, usted ya sepa del tema que vamos a hablar. Y que si usted tiene alguna consulta, usted me la pueda hacer. Vea también que además de eso, miren, nosotros tenemos pequeños laboratorios, en los cuales terminando 2 temas, usted pasa a la opción de laboratorio, se encuentran 4 preguntas que usted debe de contestar. Tómese su tiempo para poder interactuar en el aula virtual. Llévelo, el aula virtual está activa a las 4 secciones para que ustedes lo puedan hacer en el tiempo que ustedes quieran.
No es necesario que usted vaya al ritmo de las clases, sino que usted puede ir adelantando. ¿Por qué? Porque recuérdese que a usted le vale el 80% para poder realizar cada acción. Y además de eso, recuérdese que finalizando la semana, usted debe de haber completado la sección 1. Nosotros estamos trabajando cada cuatro días para poder finalizar cada una de las secciones. Y si usted no las finaliza, quiere decir que usted se va a ir retrasando las actividades que se encuentran acá. Entonces, quiero invitarlos desde ya a que ustedes puedan trabajar en el aula virtual, que se tomen un tiempo, ya sea diario, ya sea una hora, una media hora, pero que ustedes puedan ingresar al aula virtual y trabajar con cada una de las actividades que se encuentran acá. Quiero comentarles también que además de esta evaluación que ustedes están observando en este momento, ustedes tienen tres evaluaciones que tienen que ir realizando. Si usted llegara a finalizar la semana, llegamos a finalizar lo que corresponde a la sección 1, y usted no me ha finalizado, los de inglés corporativo se van a estar comunicando con ustedes para poderlos apoyar. Sé que en algún momento podemos llegar a tener alguna dificultad, no se preocupe. Para eso existe el grupo de WhatsApp que se ha creado, para que ahí podamos estar comunicados. Si usted llegara a tener alguna dificultad para conectarse, con gusto nosotros lo podemos apoyar, ya sea mi persona o las personas de inglés corporativo que se encuentran en el grupo. Lo importante es que usted no está solo. Aunque nos encontremos en una modalidad virtual, hay muchas personas que lo estamos apoyando para que usted pueda cumplir en finalizar lo que es el curso. Siéntase en la libertad de poder realizar las consultas, porque deseo que al finalizar este curso usted pueda decir, ya puedo lo básico de Excel. Ahora sí, ya puedo trabajar técnicamente y lo puedo hacer de la mejor manera. Nuevamente voy a compartirles mi presentación. Voy a continuar acá. Para este curso, nosotros vamos a estar trabajando de lunes a viernes. Quiere decir que todo desde el día lunes hasta el día viernes vamos a estar trabajando de 8 a 9. Día sábado y domingo usted descansa y nuevamente de lunes a viernes. Nuestras jornadas van a ser de una hora. En total vamos a tener 16 clases síncronas. Esto corresponde a 4 semanas, iniciando desde este día, y vamos a finalizar el 27 de abril. Porque se aproxima la semana de vacaciones de Semana Santa. Esa semana no vamos a tener clases. Es por eso que se alarga lo que sería el tiempo. Pero nosotros siempre corresponde a 4 semanas para poder finalizar cada una de las sesiones y poder finalizar lo que sería el curso. Entonces, nuestra fecha de finalización será el día miércoles 27 de abril. Ese día usted tendría que haber completado ya todas las secciones del aula virtual y poder ingresar a nuestra última clase para poder finalizar lo que sería el curso. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta. La pueden activar en este momento su micrófono o hacerla por medio de nuestro chat. ¿Los escucho? No sé si tienen alguna consulta hasta el momento. Gracias, Elmer. Dígame, María Elena. Puede activar su micrófono. Una pregunta. La semana de vacación que dice que no tendríamos clases, ¿qué fechas son las que no habría? Muy bien. La semana de vacaciones sería del 14 de... Perdón, estoy viendo marzo. Sería del lunes 11 de abril al día 15 de abril. ¿Al 15? Sí, okay. Sería del 11 al 17. Ah, ok, sí. Esa era la consulta. Pero no se preocupen porque la próxima semana, el día viernes, pues yo les voy a estar haciendo recordatorio que esa semana sería de vacación. Ah, ok, muchas gracias entonces.
Con gusto. Muy bien, miren, vamos a entonces a iniciar ya lo que sería la clase. Quiero iniciar con este mensaje. Dice, para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Saben que todos de repente tenemos valentía para realizar algo, pero esa valentía a veces se queda a mitad de camino. Ya no continuamos. Lo importante es tener una perseverancia para poder finalizar. A veces sé que cuesta. Sé que esta hora podríamos estarla dedicando a nuestra familia. Pero este esfuerzo que usted está haciendo va a ser una recompensa al final de este curso. Porque usted va a tener un diploma que lo acredita que usted sabe Excel. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades? Porque tal vez tenemos un poco de conocimiento. Pero ¿qué necesitan nuestros jefes? ¿O qué necesita un currículum? Necesita un atestado, necesita algo que lo acredita que usted puede trabajar. Es por eso que los invito a tener esa perseverancia cada día para que podamos finalizar con excelencia lo que sería este módulo. Yo voy a llevarlos paso a paso conociendo el entorno de Excel. Espero que cada clase vaya quedando clara. Además de lo que ustedes van a ver en el aula virtual, yo voy a tratar de poderles explicar acá de la mejor manera para que ustedes puedan siempre poder ingresar a la clase y que se sientan satisfechos con cada una de las acciones que vamos a ir haciendo. Como objetivo general, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel básico y puedan aplicarlos en la elaboración, edición de hojas de cálculo, datos numéricos y de texto en Excel. Saben ustedes que Excel es uno de los programas más reconocidos en la parte de lo que sería información de datos. No solamente consta de la información que yo voy a colocar, sino el de editar una hoja de cálculo y hacerlo de la mejor manera. Nosotros en lo que sería la herramienta de Excel tenemos muchas acciones que podemos trabajar. Lamentablemente a veces trabajamos empíricamente. Eso quiere decir que usted aprendió Excel con lo que le iban diciendo. Pero ahora que usted ha agarrado un curso en el cual se le va a explicar paso a paso cómo poder trabajar Excel, lo va a ver de un entorno muy diferente. Porque ahora usted no va a dudar en realizar las acciones, sino que usted va a hacer las acciones y lo va a hacer de la mejor manera. Iniciamos lo que sería nuestra sesión 1. Como siempre voy a presentar cada día lo que es nuestra agenda. Vamos a presentar como siempre lo que es el objetivo general de sesión, lo que es nuestro contenido, la parte teórica. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Y por último, cualquier consulta que usted tenga, con gusto me la puede hacer. Recuérdese que en cualquier momento usted puede activar su micrófono o poder levantar su mano. Yo siempre estoy acá atenta de estar observando si ustedes tienen alguna consulta. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. Como una pequeña introducción, ¿sabían ustedes que en la actualidad el manejo de las computadoras para registrar actividades cotidianas se ha vuelto constante entre la gran mayoría de los usuarios? En este sentido, Excel aporta una importante solución para cumplir con este objetivo, ya que permite realizar el seguimiento de actividades que requieran cálculos de forma práctica y sencilla. Sin embargo, limitar el uso de esta poderosa herramienta que integra el paquete de Office de Microsoft al realizar operaciones básicas tales como suma, resta, multiplicación o división es no reconocer todo su potencial, ya que partiendo de dichas operaciones es posible obtener fórmulas que permitan generar cálculos muy complejos. Es por eso que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco la base que debemos de reconocer cuando trabajamos Excel. Y para eso, miren, vamos a iniciar con los conceptos generales de Excel.
En este caso tenemos las versiones 2013, tenemos la 2016, la 2019, tenemos en este caso la última que es la 365, Office 365, la cual nos integra a nosotros como usuarios de una computadora a poder manejar un entorno en lo que corresponde Excel. Dice acá, mira la teoría, que Excel es un programa integrado de Microsoft Office que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula llamada hoja de cálculo. Este programa es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos muy complejos. Hablando de los conceptos básicos al utilizar una hoja electrónica y sus características, dice que se llama libro de trabajo o se le denomina libro de trabajo a los archivos creados a través de Microsoft Excel. Cuando el programa es iniciado, automáticamente se abre un libro de trabajo con el concepto o el nombre provisional de libro 1. Esto usted lo puede comprobar en la barra de título del programa. Acá les he colocado en mi diapositiva una pequeña imagen donde ustedes pueden observar que nos aparece el nombre provisional del libro 1 y lo que corresponde a nuestro programa o el nombre de nuestro programa Excel. Dice que este libro contiene 3 hojas de cálculo. De manera predeterminada, en las versiones 2010, eso era la acción que generaba cuando nosotros abríamos una hoja de cálculo. Hoy en día, automáticamente nos aparece una hoja. Y ustedes, después les voy a explicar la forma o las diferentes formas en las cuales nosotros podemos realizar esta acción. Dice que los libros de trabajo poseen la extensión .xlsx. ¿Saben ustedes qué tan importante es una extensión en una computadora? Ya que nosotros, como usuarios de una computadora, a cada uno de los programas los mandamos a llamar por el nombre. Quiere decir que yo coloco, por ejemplo, Excel, puedo colocar Word, puedo colocar, en este caso, PowerPoint. Ese es el nombre que yo reconozco al programa para mandarlo a llamar. Pero mi computadora o mi ordenador, él lo encuentra por extensión. Es por eso que ustedes saben que un mismo documento con una misma extensión, o en este caso una misma extensión en un mismo lugar, no podemos guardar. Lo que podemos hacer es guardar con diferentes extensiones y con un mismo nombre. Entonces, es importante reconocer que la extensión, cuando nosotros tenemos lo que es un libro de Excel, es la extensión .xlsx. Esa es, o como dice la teoría, la que permite a la computadora diferenciarlo de los demás archivos. Si yo mandara a llamar un documento de Word, entonces estoy mandando a llamar la extensión .docx, que es muy diferente a la extensión que tiene, en este caso, el programa de Excel. Estas extensiones, a lo largo de las etapas de los cambios que ha hecho el programa de Microsoft, se han realizado extensiones diferentes. Si ustedes tienen versiones 97-2003, la extensión en la cual están trabajando es la extensión .xls. La X se asignó desde la versión 2010 para acá. Por eso es que las versiones anteriores, en la parte de nuestra barra de título, aparece que es una acción que estamos realizando con compatibilidad. Cuando ustedes vean que abren un archivo en una computadora, en este caso un libro de Excel, y les aparece en la barra de título con compatibilidad, quiere decir que esa es una versión anterior del que ustedes tienen en esa computadora. Teniendo acá, miren, o hablando en este caso de lo que es una hoja de cálculo, quiero mencionarles que una hoja de cálculo está formada por 1.048.576 filas y por 16.384 columnas. Dice la teoría que nosotros vamos a reconocer las filas por valores numéricos y vamos a reconocer las columnas por lo que sería el abecedario o combinaciones, la cual la 16.384 corresponde a lo que sería XFD. Esa sería la última combinación que nosotros vamos a ver.
Para eso, miren, voy a compartir en este momento lo que sería nuestro libro de trabajo. Permítanme ahorita. Voy a compartir lo que sería un libro de trabajo. Decía la teoría que cuando nosotros abrimos un libro, nos va a aparecer como libro 1 mientras nosotros no realicemos el guardado de él. Además de eso, les comentaba que para las versiones 2010 generaba automáticamente 3 hojas a lo que es nuestro libro de Excel. Hoy en día, con la versión 2013 para acá, automáticamente solo nos aparece lo que sería una hoja. Trabajando en el entorno de Excel, quiero llevarlos de una forma práctica en la cual usted debe de conocer Excel. ¿Sabían ustedes que el manejo del teclado es importante y no estar trabajando con mouse y teclado? La mayoría de usuarios de Excel no trabajan con combinaciones de teclas. ¿Sabían ustedes que las combinaciones de teclas en Excel son súper importantes reconocerlas? Porque con ellas tenemos más actividad de realización. A veces nosotros todo lo trabajamos con nuestro mouse. Entonces, desde este día, quiero invitarlos a que ustedes puedan reconocer algunas combinaciones de teclas que nos ayudan a poder realizar mejor las acciones. Entonces, fíjense acá, miren, me decía la teoría que yo tengo 1.048.576 filas. Para poder averiguar si eso es verdad, estando acá en mi libro de trabajo, yo me voy a ir a la última fila. Y para eso lo voy a hacer por medio de combinaciones de teclas. Yo presiono la tecla control y flecha cursora hacia abajo y automáticamente me va a llevar a la última fila que tengo de mi hoja de trabajo. Ustedes pueden observar en este momento en pantalla que me aparece la 1.048.576, como decía la teoría. Ahora me los voy a llevar a lo que corresponde a nuestra última columna. Para eso, nuevamente presiono las teclas de combinación control y flecha de cursora hacia la derecha y pueden observar que en ella corresponde a la 16.384 y la última combinación que dice la teoría que voy a ver es la XFD. Entonces, si yo quisiera nuevamente regresarme a mi primera columna y a mi primera fila, lo único que hago es nuevamente mantener control presionado, tecla de cursora hacia la izquierda y tecla de cursora hacia arriba. Y automáticamente ustedes pueden observar que ya me encuentro en lo que es mi primera fila y lo que es mi primera columna. Pueden observar acá, miren, voy a trabajar ahorita o quiero que ustedes reconozcan el entorno de Excel o cada una de las partes. Cuando nosotros trabajamos en Excel, es importante reconocer cada una de las partes de él para que así nosotros podamos enseñarles a otras personas de la mejor manera. No es lo mismo que yo venga y le diga, mire ese botoncito donde está el color amarillo, a que yo le diga, váyase por favor al grupo de fuentes y al comando color relleno. Entonces, vamos a reconocer cada una de las partes de Excel. Voy a iniciar con la parte de arriba, donde, si ustedes ven, me aparece lo que es el nombre que genera automáticamente todo diferente. Abro un libro. Perdón, alguien tiene activado su ¿te faltó micrófono? Gina, mi amor. Me faltó decir aquella, ¿ves? Permítanme, voy a desactivar. Muy bien, vamos a continuar acá. Entonces, les mencionaba que la parte de arriba se le llama barra de título. Saben ustedes que esta es la que me ayuda a poder, en este caso, maximizar o minimizar para poder mover lo que sería mi ventana de mi libro de Excel. Entonces, ya ustedes pueden reconocer que con esta acción yo puedo minimizar mi ventana o puedo en este caso maximizar. Además de eso, miren, tengo lo que corresponde a la barra de acceso rápido. Esta barra de acceso rápido es la que me ayuda a poder colocar los diferentes iconos que yo quiero utilizar.
Vean, por favor, voy a eliminarlos todos los que se encuentran acá para que pueda trabajar con ustedes cada uno de ellos. Cuando nosotros abrimos por primera vez un libro de trabajo, automáticamente le va a aparecer el comando de guardar, el comando de deshacer y rehacer. Estos son los que aparecen cuando nosotros abrimos por primera vez un libro de Excel. ¿Qué sucede si yo quiero agregar acá comandos que utilizo frecuentemente? Para poder realizar esa acción, yo tengo tres formas de poderlo hacer. La primera es yéndome al botón que se encuentra al final de mi barra de acceso rápido, doy en este caso un clic y pueden observar que acá ya tengo comandos que puedo colocar automáticamente. Voy a colocar el comando de nuevo, el comando de abrir, el comando de vista previa de impresión e imprimir. Y vean que ahora ya tengo el comando de guardar, deshacer, rehacer, nuevo, abrir y vista previa de impresión e imprimir. ¿Qué otra forma? Y esta sería otra forma de poder colocar lo que serían comandos a mi barra de acceso rápido. Yéndome acá al botón, me voy a la opción de más comandos. Y pueden observar que acá me aparece la barra de acceso rápido. Automáticamente me aparece seleccionada. Yo puedo utilizar la opción de todos los comandos que se encuentran en mi cinta de opciones. Y acá usted lo va a encontrar en un orden alfabético. Acá yo los estoy desplazando rápidamente. Pero si usted tiene un comando que utiliza frecuentemente, esta sería la segunda forma en la cual usted puede incorporarlo a la barra de acceso rápido. Usted coloca la acción de agregar. Voy a agregar, por ejemplo, vamos a ver acá. Voy a agregar este de Alegra. Vean, por favor, que ya me aparece acá al lado derecho. Voy a dar la opción de aceptar y ya se muestra acá en la barra de acceso rápido. Y una tercera forma en la cual usted puede agregar es yéndose a la pestaña donde se encuentra el comando. En este caso yo me voy a ir a la pestaña de insertar, me voy a ir al grupo de ilustraciones y en él se encuentra el comando captura. Para eso voy a dar clic derecho, voy a dar agregar a la barra de herramientas de acceso rápido y pueden observar que ya se encuentra acá. Si usted ha colocado un comando que ya no va a utilizar y ya no lo quiere en la barra de acceso rápido, la acción para poderlo hacer es clic derecho sobre él y vea que le aparece un cuadro emergente, en el cual con clic izquierdo da la opción de eliminarlo de la barra de acceso rápido. Entonces, ¿cuáles serían los comandos que frecuentemente nosotros utilizamos? En mi caso, miren, yo siempre estoy utilizando el comando de guardar, el de deshacer, el de rehacer, en este caso el nuevo, abrir, vista previa de impresión e imprimir y captura de pantalla. Si usted desea agregar más comandos, solamente busca en cualquiera de las pestañas, en este caso da clic derecho sobre él y vean que acá aparece la opción para poder agregar en la barra de acceso rápido. Quiero continuar acá mostrándoles las partes de lo que corresponde a mi libro de trabajo. Mencionaba que inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos. A cada uno de ellos se les llama pestaña. Pestaña de inicio, pestaña de insertar, pestaña de diseño de página. ¿Sabían ustedes que desde la versión 2013 cambió el nombre a pestañas? Así es como se les llama hoy en día para las versiones actualizadas de Excel. A cada uno de ellos se le llama pestaña. Dentro de mis pestañas, todo esto que estoy ahorita enseñándoles con mi cursor, se le llama cinta de opciones. Y dentro de mi cinta de opciones se encuentran grupos. Se encuentra el grupo de portapapeles, grupo de fuente, grupo de alineaciones. Dentro de los grupos se encuentran comandos, por ejemplo, en el grupo de fuentes tenemos negrita, cursiva, subrayar, borde. En este caso tengo el tipo de fuente,
Tengo el tamaño de fuente. Además de eso, tengo los botones para aumentar tamaño y disminuir tamaño. Y también tenemos lo que sería el grupo de líneas. Además de mis grupos, además de mis comandos, yo tengo indicadores de diálogo. Si yo doy un clic al indicador de diálogo de lo que corresponde al grupo de fuente, pueden observar en este momento que se me abre una ventana. En mi caso, como usuaria de Excel, me gusta trabajar con los indicadores de diálogo, porque pueden observar ahorita con esta ventana que se acaba de abrir que hay opciones o comandos que no se encuentran dentro de mi grupo. Por ejemplo, acá en el grupo de fuentes, yo tengo lo que sería tachado, superíndice y subíndice. Y si ustedes pueden observar acá, no se encuentran comandos dentro de lo que sería mi grupo de fuentes. Pero en mis indicadores de diálogo sí se encuentran. Además de eso, miren, nos familiarizamos mejor con esta acción porque no solamente puedo trabajar con el grupo de fuentes cuando abro el indicador de diálogo, que en este caso sería esta ventana que están observando, sino que dentro de ella se encuentran diferentes pestañas, las cuales me indican, miren, el grupo de alineación. Tengo en este caso la opción de bordes, tengo lo que sería relleno y la opción en este caso de proteger. Entonces, teniendo seleccionada la tabla o la información que yo quiero realizar con un cambio, los indicadores de diálogos me ayudan a poder realizar esta acción más rápido. Vean por favor que si yo me voy para el indicador de diálogo de alineación, automáticamente ingreso a la pestaña de alineación para poder realizar todos los cambios que quiero. El día de mañana vamos a trabajar ya con la parte de lo que serían fuentes y trabajar la forma de poder personalizar lo que son unas tablas. ¿Sabían ustedes que para poder trabajar en Excel no solamente significa que usted digite y coloque la información, sino que tenga una buena presentación? Y dentro de lo que corresponde a mis indicadores de diálogo, yo puedo trabajar más acciones que de los comandos que se encuentran en cada uno de los grupos. Muy bien, miren, tengo en este caso en la parte de abajo el cuadro de nombre. ¿Qué tan importante es reconocer mi cuadro de nombre? ¿Por qué? Porque en él se va a encontrar siempre la acción de la celda donde me encuentro en este momento. Siempre me pregunta, Vanessa, ¿cómo sabe automáticamente que se encuentra en J18 o que se encuentra en F18? Ustedes pueden observar mi cuadro de nombre y automáticamente él me está indicando dónde me encuentro. Además de eso, ustedes pueden observar que tanto la columna como la fila aparece con selección, en este caso un tono color gris. Eso me está indicando que yo me encuentro dentro de esta celda. Y a esta acción se le llama celda activa. Automáticamente yo me posiciono en ella, a esto se le llama celda activa. Muchos lo confunden porque consideran que celda activa se le llama a la acción en la cual yo voy a empezar a digitar, pero no. Desde el momento que yo me posiciono en él, a esta acción se le llama celda activa. Además de eso, miren, nosotros podemos observar acá la barra de fórmula. Usted, estando en Excel, no puede olvidarse de su barra de fórmula, porque en ella siempre se va a encontrar la información que usted está colocando en la celda donde se encuentra. Y además de eso, cuando estemos trabajando ya funciones, operaciones, van a observar que en la celda siempre se va a encontrar el producto, pero en mi barra de fórmula se va a encontrar en la sintaxis que yo he trabajado para obtener el resultado que está en esa celda. Entonces usted jamás puede estar en Excel sin estar observando siempre lo que es su barra de fórmula. Nuestra barra de fórmula podemos en este caso ampliarla o podemos en este caso minimizarlo. ¿Cuándo vamos a trabajar con esta acción? Dice la teoría que cuando yo me encuentro en Excel,
Una celda es la intersección entre la columna y la fila. Nunca olvide esto que le estoy diciendo en este momento. Una celda es la intersección entre la columna y la fila. Quiere decir que dentro de ella yo puedo colocar valores numéricos, puedo colocar fórmulas, puedo colocar funciones, puedo colocar texto y siempre en mi barra de fórmula se va a reflejar, en este caso, la acción que yo estoy trabajando en ella. Pero además de eso, miren, continúo acá, tenemos lo que corresponde a nuestras columnas, tenemos lo que son nuestras filas, tenemos nuestras barras de desplazamiento horizontales y verticales, tenemos en este caso Zoom, que igualmente el día de mañana vamos a estar trabajando con él, en el cual Zoom nos ayuda para poder aumentar y poder disminuir nuestra área de trabajo. Además de eso, miren, tenemos las diferentes pistas en las cuales podemos trabajar en Excel. Tanto lo tenemos en la parte inferior como lo tenemos en lo que sería nuestras pestañas. Acá se encuentra también la opción de vistas de libro o en este caso el grupo de vistas de libro. Entonces, fíjense acá, miren, continúo, tengo mi barra de título, tengo mi barra de acceso rápido, tengo mis pestañas, mi cinta de opciones, mis grupos, mis comandos, mis indicadores de diálogo, mi barra de desplazamiento, mi área de trabajo que corresponde a columnas y filas. Y tengo la opción para poder, en este caso, sacar hojas. Para poder sacar hojas, yo tengo tres formas de poderlo hacer. Una es por medio de combinación de tecla. Otro es por medio del botón que se encuentra acá situado, que sería en este caso el botón de más. Y dando clic derecho sobre la hoja, donde me aparece un cuadro emergente, en el cual ustedes pueden situarse en la parte superior, donde aparece la opción de insertar. Ya vamos a realizar un ejercicio para poder realizar esa acción. Entonces, fíjense acá, miren, en mi cinta de opciones, yo tengo tres formas de poderlo minimizar. Una de ellas es dándole doble clic a cualquiera de las pestañas y pueden observar en este momento que si yo no me sitúo y doy clic a cualquiera de las pestañas, no se muestra mi cinta de opción. Si yo regreso nuevamente a mi área de trabajo y doy un clic, ella en este caso se minimiza. Entonces, si yo nuevamente quiero incorporarla a que se visualice, debo de dar doble clic para que se muestre. Esta sería una forma de poderlo hacer. La siguiente es por medio de combinaciones de teclas. Si yo presiono la tecla Control F1, pueden observar, miren, acá está mi puntero, no lo estoy moviendo, sino que la acción la estoy haciendo con el teclado. Entonces, si presiono Control F1, me maximiza, Control F1 me minimiza. Esa sería la segunda opción. Y la tercera opción es con el botón de nuestra ventana. Acá tengo un botón de opciones en el cual yo puedo mostrar solamente mis pestañas. Puedo pedirle que me muestre tanto las pestañas como la cinta de opciones. Y tengo una opción en el cual me oculta. Quiere decir que si usted quiere estar visualizando mejor el área de trabajo, entonces usted puede trabajar con esta opción. No quiere decir que nunca se va a visualizar y tiene que darle un clic acá para que se vuelva a mostrar, sino que vea, mire, solo me sitúo, presiono dando un clic y automáticamente aparece. Usted realiza los cambios que usted quiere acá, nuevamente regresa a su área de trabajo y ella nuevamente se vuelve a ocultar completamente. Si usted quiere que vuelva nuevamente a aparecer, damos nuevamente un clic al botón, damos mostrar pestañas y comandos y automáticamente se encuentra lo que sería la información acá. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta de lo que les estoy explicando. Con gusto pueden activar su micrófono o contestarme por el, colocarme acá en el chat la pregunta. Hola. ¿Me dicen por favor si está quedando todo claro?
Sí, gracias. Gracias, muy amable. Para los demás. Estamos claros, gracias. Muy amable. Estamos claros. Muy amable, gracias, gracias. Muy bien, miren, entonces voy a continuar acá. Quiero mostrarles algo. Así como mi cinta de opciones, en este caso yo la puedo ocultar, yo también puedo pedirle si es que me oculte la barra de fórmula. ¿Sabían ustedes que los usuarios a veces realizan estos trucos cuando nosotros desconocemos de Excel y lo que hacen es ocultarnos la barra de fórmulas para que nosotros no podamos ver cuando han realizado una acción, por ejemplo, de una función o una operación? Para que yo pueda ocultar la barra de fórmula, yo lo hago yéndome a la pestaña de vista. Dentro de la pestaña de vista yo encuentro el grupo mostrar y vean que acá me aparece la opción para que la barra de fórmula, vean por favor, voy a ocultar acá la cinta de opción y aún así ya no se muestra. ¿Por qué? Porque quité el chequecito para que no se muestre. ¿Cuántas veces nos ha sucedido esta acción en la cual nosotros queremos visualizar la barra de fórmula y no se muestra en Excel? Entonces ahora, si a usted alguna vez le ha pasado esto, o usted quiere ocultar la barra de fórmula, entonces nuevamente me voy a ir a la pestaña de vista. En ese momento, siempre en el grupo mostrar, le voy a dar un clic para que se coloque el chequecito y pueda nuevamente mostrarse acá en las opciones. Esa sería la forma para poder ocultar lo que corresponde a nuestra barra de fondo. Estando acá, mire, en las opciones de hoja, les mencionaba que tenemos tres formas para poder agregar. Una de ellas es dándole clic al botón, donde ustedes pueden observar en este momento que me está generando el entorno de lo que sería hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Ya vamos a realizar ahorita un cambio para que ustedes puedan visualizar la acción de cómo poder cambiar el nombre del nombre que aparece o que nos genera automáticamente cuando sacamos una hoja. Jamás, jamás podemos dejar una hoja sin nombre, porque entonces va a suceder esta acción. En este momento, Excel me ha tirado un mensaje donde me dice que mi hoja no es válida porque no corresponde, en este caso, a lo que sería una hoja o gráfico. Entonces, quiere decir que yo siempre debo de colocar lo que es un nombre para que esa hoja permanezca acá activa. Además de eso, miren, con el botón que se encuentra acá, otra de las opciones para poder sacar hoja es dándole clic derecho y yéndome a la opción de insertar. Pueden observar que en esta ventana me aparece activo automáticamente hoja de cálculo. Voy a dar un clic en aceptar y pueden observar que ya apareció acá lo que sería nuestra nueva hoja. Además de eso, una tercera forma en la cual usted puede sacar hojas es con F4. F4 tiene diferentes acciones en Excel y una de ellas es que si yo doy clic derecho y doy la opción de insertar hoja y doy aceptar, automáticamente F4 se acciona para poder sacar más hojas. Pueden observar en ese momento que ya llevo la hoja número 9, número 10, y la única acción que estoy haciendo en este momento es presionando F4. La única forma que le cambia su teclado es que las teclas de función usted las tenga, valga la redundancia, en doble función. Entonces debe de presionar FN y en este caso F4 para que realice la acción. Más adelante ustedes van a observar las diferentes opciones que nos da la función F4 para poder trabajar en Excel. Pero esta es una de ellas, la cual automáticamente presionando F4 me va generando más hojas en mi libro de trabajo. Entonces estas serían las tres formas de poderlo hacer. No se me vaya a confundir porque a veces cuando buscamos información en internet nos dice que F11 es otra forma para poder sacar hojas. Pero esas hojas son hojas para macro. Es muy diferente a este tipo de hoja que estamos sacando.
Cuando yo genero una hoja de macro, estoy indicándole a mi libro de Excel que voy a trabajar con macro. Y ese es otro tipo de extensión muy diferente. Entonces, esas serían las tres formas en las cuales, de mi parte, he aprendido a poder sacar hojas en Excel. En el botón de más, clic derecho, nueva hoja, y con mi tecla de función, en este caso con F4. Fíjense por favor acá, miren, una de las acciones que nos muestra Excel para poder trabajar es que dentro de él nosotros podemos colocar un nombre. Y además de eso, nosotros podemos colocarles color de etiqueta. Voy a colocar acá Excel básico. En este caso voy a dar Enter para que se sitúe el texto que acabo de colocar. Y estando en él, miren, yo voy a dar clic derecho. Y vean que acá me aparece color de etiqueta. Quiere decir que todos estos colores de temas que ustedes visualizan acá, yo se los puedo colocar a la hoja. Y además de eso, pueden visualizar que me aparece la opción de más colores, donde se encuentran los colores estándar o puedo personalizar el color que yo quiero. Voy a personalizar este color, voy a dar en este caso aceptar. Y pueden observar en este momento que ya tengo el color que he colocado. ¿Saben por qué es tan importante que cada vez que nosotros abrimos una hoja, el colocarle un nombre que corresponda a la información que estamos trabajando? Y además de eso, colocarlo en mayúscula. Dice la teoría que las personas que trabajan con programaciones serían la excepción para poder colocar el nombre en minúscula. Usted puede colocar el nombre en mayúscula, puede colocar mayúscula o minúscula, pero no todo minúscula, porque la minúscula dice que se lo deja a las personas que trabajan programación de Excel, porque automáticamente ellos no trabajan con la opción de tener su teclado en mayúscula, sino que todo tipo de código, en este caso, pues lo hace en minúscula. Entonces, ellos serían los únicos de excepción que toda la palabra vaya en minúscula. Entonces acá, miren, colocamos lo que sería el nombre y pueden observar que acá aparece lo que sería ya el color que le he colocado. Me voy a ir en este momento a mi área de trabajo, ya que ustedes ya observaron las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Y vean que les he indicado que cuando estamos acá en nuestra área de trabajo, automáticamente nosotros nos colocamos en una celda, eso se le llama celda activa. Pero además de eso, miren, nosotros tenemos lo que llamamos rango. Pueden observar en este momento que mi cuadro de nombre siempre va a dar la acción de la primera celda que se encuentra activa o desde donde yo he realizado ahorita la acción de selección. Pero acá Excel internamente me está diciendo que mi rango corresponde desde A1, dos puntos, que es lo que hace Excel para colocar un rango, y en este caso E17. Entonces mi rango de selección ahorita es desde A1 hasta E17. A esto se le llama rango. Este día ustedes van a conocer solamente la acción de poder seleccionar rangos. Pero después quiero explicarles que estos rangos que nosotros seleccionamos, cuando ya tenemos información en este cuadro o en una hoja de trabajo, nosotros podemos guardar esos rangos. Van a darse cuenta qué tan importante es poder guardar un rango en Excel. Porque teniendo rangos guardados en Excel, yo puedo generar muchas acciones, ya sea con función, ya sea con una validación, ya sea con una operación, cualquiera de todas ellas, teniendo un rango guardado en Excel, me va a ayudar a complementar acciones más rápidas y eficaces cuando yo trabajo en un entorno de Excel. Pero acá, miren, quiero mostrarles un ejercicio llamado celdas no adyacentes. No se olviden de esta palabra que es tan importante en Excel. Como siempre, voy a colocarle acá el color de etiqueta y vamos a realizar un ejercicio, el cual desde este día les queda como tarea. Necesito que este ejercicio que les voy a mostrar en este momento, ustedes lo puedan trabajar. Y necesito que en nuestro grupo de WhatsApp ustedes me puedan mandar una captura de pantalla
o en este caso una fotografía de la acción que ustedes trabajaron. ¿Cómo realizo una acción de celdas no adyacentes? Así como es importante poder manejar nuestro teclado y poder realizar acciones, Excel tiene una combinación que se llama celdas no adyacentes, en la cual nosotros trabajamos con nuestro mouse y trabajamos en acción con nuestra tecla, en este caso con la tecla de control. Fíjense acá, miren cuántas veces nos han dicho a nosotros hacerlo con celdas no adyacentes y nosotros no identificamos esa acción. Ahora usted va a identificar qué es la acción de celdas no adyacentes. Para eso, miren, yo voy a hacer primero la selección de celda y desde este momento voy a mantener control presionado. ¿Qué sucede si yo no mantengo control presionado? Que si vuelvo a realizar una selección, se quita la selección que tenía en la columna A. Entonces acá, yo primero hago la selección. Ahora mantengo control presionado y vean por favor que para nuestro primer ejercicio de Excel voy a colocar la palabra hola. Vean por favor, voy a minimizar acá para que puedan observar. Esto es manteniendo control presionado. Ya que tengo la selección, dejo de presionar control. Cuidado con dar un clic dentro de mi área de trabajo porque se quita automáticamente la selección. Entonces, me voy a ir para el grupo de fuentes y dentro de él, miren, yo tengo lo que es color de relleno y usted le va a colocar el color de su preferencia. Le voy a colocar en este caso el color rojo para que puedan observar en este momento que ya se encuentra con color la celda no adyacente que acabo de realizar. Además de eso, miren, ahora sí voy a dar un clic. Quiere decir que ustedes pueden observar en este momento que se encuentran todavía seleccionados tanto las columnas como las filas. Todavía puedo realizar color, cambiar el color. Si ahora doy un clic dentro de ella, ese color ya no puedo cambiarlo, sino es que nuevamente vuelvo a hacer la selección. Pero además de realizar eso, quiero enseñarles que Excel, además de la cuadrícula que ustedes están observando en este momento, yo también puedo quitarla. Y para eso, mire, voy a seguir trabajando con mi pestaña de vista, siempre con el grupo mostrar, y pueden observar que acá tengo la acción de línea de cuadrícula, donde tiene un chequecito. Le voy a dar un clic para poderlo quitar y pueden observar en este momento que mi hoja de trabajo ya no aparece activo las líneas de cuadrícula, porque me he ido a la pestaña de vista, en el grupo mostrar, he ido a quitar en este caso lo que sería línea de cuadrícula. Cuando usted ya lo tenga acá, me va a realizar una captura de pantalla o va a tomar una fotografía y lo va a enviar al grupo de WhatsApp. Yo voy a estar observando cada una de las fotografías o en este caso de las capturas de imagen que ustedes me envíen. Para poder realizar una captura de pantalla, si nunca lo ha hecho, lo hacemos con la combinación de tecla de Windows y la tecla InPrime. La tecla InPrime se encuentra en medio entre nuestro teclado alfanumérico y nuestro teclado numérico. Ahí va a encontrar la tecla InPrime. Y otra forma de poder crear capturas de pantalla es con la combinación de tecla de Windows, Shift y S. Vean que en este momento me aparece la opción para poder recortar. Entonces, igualmente, miren, acá pueden realizar la opción de capturar lo que sería el entorno donde ustedes van a trabajar. Vean, por favor, yo le voy a dar, por ejemplo, acá la opción de pegar. Y miren, acá está ya mi captura de pantalla. Quiero que por favor la coloquen en el grupo de WhatsApp para saber que ustedes han realizado de la mejor manera esta acción. Aprender Excel no es solamente, permítanme. Aprender Excel no es solamente que usted venga a visualizar la clase, sino que también lo ponga en práctica cada una de las acciones que yo le voy a ir enseñando. Es por eso que aunque estemos en la virtualidad, tenemos herramientas en las cuales podemos utilizar
para poder visualizar lo que ustedes van a ir trabajando. Entonces, quiero que por favor lo pueda hacer este día, lo puede hacer el día de mañana, pero lo importante es que usted me envíe esta primera actividad que le estoy dejando. Y no quiero que me coloque la palabra hola. Esto es un ejemplo que yo le estoy dando. Usted puede colocar su nombre o realizar la acción de celda no adyacente con su nombre, con su apellido, con sus iniciales, colocar la palabra, en este caso de Excel, como usted guste, puede realizar la acción. Lo importante es que practique el ejercicio de celdas no adyacentes, en el cual usted, manteniendo control, puede ir realizando lo que sería la selección de celdas hasta donde usted quiera llegar para hacerlo de esta manera y además de eso, irse al grupo de fuentes y colocar el relleno de su preferencia. No sé si queda claro esto que les acabo de mencionar o si hay alguna consulta. Hola. Está claro, muchas gracias. Gracias a ustedes. En mi caso queda claro. Gracias, Elmer. Muy bien, miren, si ustedes no tienen alguna otra consulta, entonces nuestra clase ha finalizado hasta acá. Espero que les haya gustado la forma en cómo vamos a ir trabajando. De mi parte me gusta trabajar paso a paso y van a ver cómo poco a poco vamos a ir construyendo un entorno diferente de poder trabajar en Excel. Si no hay ninguna consulta, nos quedamos hasta acá. Pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche para todos. Sí, bueno. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.